¿Cuál es mi cámara, no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Miguel Rodríguez, David Fuentes, Estefano Fiz, Juanjo Fulquier, Ayose Sarabia, Juan Pedro Pérez, Cipriano Peña, fueron algunos que se desplazaron a realizar la Ultra Trail de Mont Blanc. Están con nosotros Miguel Rodríguez y Estefano Fiz. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Oye, por novelereo puro y duro, ¿vinieron caminando, corriendo o en coche? Yo aparqué el coche en la puerta. En la puerta. Y al lado. Al lado, o sea que nada, ¿no? No, bueno, bien. ¿Cómo surge la idea de recorrer nada más y nada menos que 101 kilómetros? A ver. Empieza tú, Estefano. Empiezo yo. Estefano. Pues yo creo que le estaba dando, como me lo preguntaste hace unos minutos, le estaba dando vueltas. Y yo creo que hay un poco como sigue a correr 100 kilómetros, hay dos vías, creo, dos razones. Una es que llevamos ya unos años en esto de correr y hemos ido creciendo. ¿Cuántos poco años? Yo creo que 4 y Miguel uno más, 5 por ahí, ¿no? 4 años nada más. Sí, hombre, siempre he hecho deporte y creo que él también. Sí. Pero de correr, correr, sí, 4 años. Ajá, sí. Y entonces hemos ido poco a poco, empezando por carrera más corta, y lo que nos ha pasado casi siempre es que vamos a retirar los dorsales para una carrera. Y al lado tuyo siempre hay una cola de gente que está retirando los dorsales para una carrera que es muchísimo más larga que la tuya. Sí. Y entonces como que te quedas ahí con ganas, dice, pero bueno, se puede hacer más. Y uno como que se anima, dice, bueno, la próxima vez quiero, así, quiero estar en la cola de la gente que retira el dorsal de la carrera más larga. Y por una parte está esta motivación, y por la otra está que haciendo cada vez más kilómetros, uno se da cuenta de que es una forma de correr diferente, es casi como otro deporte, porque nosotros creo que todos hemos empezado con carreras por asfalto, corriendo así a, como dice Miguel, a corazón, así, corriendo casi sin aliento, a muerte. Y estas carreras se plantean de forma muy, muy diferente, y en lugar que correr es casi no una forma de meditación, pero van pasando las horas, y porque son, al final son muchas claro, horas. Porque 101 kilómetros, me vas a explicar mejor, Miguel, porque antes fuera de antena le comentaba 170 kilómetros. Dice, no, Rosy, son 101 kilómetros lo que nosotros hicimos. Cuéntame un poco, porque hay diferentes carreras metidas en una misma, ¿no? En la Ultra Trail de Mont Blanc, ¿en qué consiste esto? Es una semana de carreras de distintas distancias, y se supone que es la cumbre mundial de las carreras de montaña. Van los mejores, se mezclan profesionales con amateur y sí, con todo tipo de corredores. Entonces, durante esa semana hay distintas distancias, recorridos y perfiles. La más prestigiosa de todas es la UTMB, la Ultra Trail de Mont Blanc, que es la vuelta completa al macizo del Mont Blanc, que sale y llega a Chamonix, que es la que hizo el año pasado Paco Sánchez, el compañero nuestro. Son 170 y es la que más puntos de experiencia requiere para poder acceder a ella. Luego, por debajo, tienes la que hicimos nosotros, que es la CCC, que sale desde Courmayeur, en Italia, y llega a Chamonix. Son 101 kilómetros, dependiendo del trazado, siempre varía 1 o 2 kilómetros según si llueve, no llueve, lo que sea. Luego hay otra que es la TDS, que es la que hicieron Juanjo, David y Cipri, que son 118, que no tiene nada que ver con el recorrido alrededor del Mont Blanc, sino es una ruta que por lo visto hicieron los duques de Saboya cuando hubieron a Chamonix, y es muy muy dura por lo visto. Y luego creo que lo hicieron a caballo, ¿no? Sí, sí, espero que los duques fueran a caballo. Los animales nuestros la hicieron a todo lo que daban, hicieron unos tiempazos que no veas. Sí. Y luego hay dos más pequeñas, que es la OCC, que son 56, que es la considerada pequeña, pero que aún así son 7 o 8 horas de carrera, y la ICC, que creo que son 17 o 18. Durante toda la semana tienes pues 8.000 corredores metidos en un pueblo pequeñito, con su fiesta para cada uno. Corredores, sí, pero no todo el mundo puede participar. Creo, según me he informado, que hay que pasar diferentes pruebas para poder inscribirte, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas? Tienes que sumar puntos de experiencia que te van requiriendo en carreras que estén calificadas para el Mont Blanc. O sea, por ejemplo, si haces la Tra Gran Canaria, si haces la de 125 kilómetros y la acabas en 2 años antes de cuando quieras ir, te reconocen 6 puntos. Pues, por ejemplo, para el Ultra Trail del Mont Blanc necesitas 16. Ah. Te puntúan 3 carreras, las 3 mejores, y entonces accedes a un sorteo.
si te toca el sorteo vas, si no, al año siguiente tienes el doble de probabilidades de que te toque ese sorteo. Y lo que se aseguran es que cuando llegas allí, pues aunque no sepas como nosotros, en este caso, nosotros de montaña a montaña no tenemos ni idea, porque ninguno ha estado en los Alpes. Es que eso iba, ¿no?, también a preguntarle, la climatología no tiene nada que ver con Fuerteventura. No, para mí fue una locura, la climatología, igual Estefano siendo medio alpino, pues es otro rollo, pero para mí fue una locura. Sí, es muy diferente. Y nos hemos dado cuenta que hace falta tener nos también... ¿Nos hemos dado cuenta? Sí. Que no solo... Hombre, nosotros entrenamos mucho, pero ahí también hace falta experiencia de montaña y nosotros eso la verdad que no la tenemos. Sí. Y ahí hay saber cuándo abrigarse, cuándo desabrigarse, qué ponerse. Y ahí nos ha pillado un poco... ¿Qué se lleva? ¿Qué se llevan en este tipo de carrera? Uf, material obligatorio... Hay, bueno, porque se llevaron, entre otras cosas, yo nombré al principio a José Sarabia, que tiene unas manos, unos dedos divinos. Esto va a traer color lo que acabo de decir, lo sé. Pero no se lo llevaron, él no participó en la carrera. Claro, ustedes son más listos, se lo llevaron. ¿O cómo fue? ¿O no, fue no, él? No, o no lo obligamos a ejercer de fisio. Vino de líder de la tribu y como corríamos en días diferentes todos, pues él un poco organizaba ayudar a los otros que estaban corriendo. O sea, los que no corrían aprovechaban y iban a ver a los otros compañeros de avituallamiento, la llegada a meta, estar pendientes. Si no conoce nadie de quién estoy hablando, que Ayose, ¿quién es Ayose? Explícalo. Ayose es el uno de los que lleva la clínica Max Office. Sí, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Y una institución en Fuerteventura, pues, claro. le da todo. Fútbol, murga, trail. Claro, por ese lado lo tenían cubierto. De todas formas, Estefano, aunque estaba corriendo, pero no. Tú eres médico. Sí, pero no me han necesitado. No he tenido que reanimar a nadie. Pero en cuestión de por el momento, ¿no? En cuestión de llevar cosas como porque a mitad de la carrera, ¿qué se come? ¿Qué bebe? Cuéntamelo, yo lo quiero saber todo. No, en estas carreras es todo. Estefano. En estas ¿qué carreras... se desayuna, por ejemplo, el día de la carrera? Uf, empiezas del asco. A ver, ¿qué se desayuna? Ahí cada cual desayuna lo que es. Lo que ya sabe que no le sienta mal, hay que hacer un desayuno hombre, que dé energía, pero tampoco sin pasarse mucho. Normalmente los días antes de estas carreras se intenta eliminar o comer muy pocas fibras para no tener problema luego en la carrera. Entonces se toman muchos carbohidratos y pocas fibras. Y lo que se desayuna, nada, lo que sea, café, tostada. ¿En el camino qué se lleva? Y en el camino todos los corredores de estas carreras vamos con una mochila y normalmente en las mochilas, bueno, ahí también cada uno lleva lo que ya sabe que ha probado en los entrenos y ha comido y no le ha sentado mal, que pueden ser los geles, barritas energéticas, pero también David Fuentes como buen más corredor se lleva la pella de gofio. Canta... Sí, me has comentado eso, de bolitas sí. Yo como no sé más correr, no me sé. De pella de gofio, ¿tú haces eso, Miguel? Yo lo hice una época, pero luego es cierto que el gofio, al ser un cereal, tiene bastante fibra también y yo preferí amarrar. A David se ve que le van geniales las pellitas de gofio porque va como ¿sí? un avión, pero yo no, por ejemplo, Anchor hacía batata con atún. La gente va mezclando cosas. Yo al final sopa en los avituallamientos con pan y queso y geles y barritas. Así que tampoco hay mucho que pensar. Oye, cuando se va a este tipo de carreras, ¿van con la conciencia de ganar o de llegar a la meta con dignidad, como digo yo? No, aquí de ganar. Dime. Eso es otra. Ninguno de nosotros va para ganar. Pero aunque nos dejen una moto, no cogemos al primero. No, eso es otro. A los primeros aquí no los cogen. Pase lo que pase. Sí, aquí tampoco vamos con el planeamiento normalmente de terminar. Hombre, eso siempre es. Terminar. Eso es lo primero, sí, pero cada uno más o menos va con un tiempo en la cabeza y intentamos cumplir este tiempo que. Pero el cuerpo no está igual todos los días. No, tienes el plan A y el plan B. El plan A es el tiempo estimado que te haya dado el entrenador y el que quieras hacer. Y el plan B es llegar a toda costa, aunque sea cuatro patas. Entonces, a veces pones el plan A, a veces pones el plan B. Los pones y los quitas durante la carrera, según te vaya. Bien. Hay veces que la gente participa, no quiero decir la palabra competir, participa en diferentes carreras y dice, oye, mira, hay un premio de no sé cuántos euros. Mira, a ver si me lo llevo, ¿no? Le viene uno estupendo, ¿no? Pero es que hay una cosa que a mí me sorprendía y mucho. Es que no hay premio económico. No. ¿Y qué entrega? Creo que nada, el prestigio de ganarla.
Mucho orgullo, ¿no? No, hombre, son carreras con una exposición mediática muy alta, los patrocinadores presionan mucho a los corredores y de hecho los que ganan viven de esto y no viven mal, los que ganan son los mejores del mundo, pero no hay premio económico, que tampoco creo que sea una cosa que se pueda cuantificar. O sea, darle 1.000 euros a un tío que acaba de correr 170 kilómetros es prácticamente un insulto, porque ese deportista está en la élite mundial. O sea, no está en las Olimpiadas porque no es un deporte olímpico, pero su dedicación, esfuerzo y condiciones son semejantes para mí a los mejores deportistas del mundo. Entonces, ¿cuánto le vas a pagar por ganar una carrera de estas? No, normalmente no hay mucho premio económico. De hecho, el récord de la Trek Gran Canaria, que es una carrera de 125 kilómetros, que es otra animalada, eran 1.000 euros para el que ganaba el récord. Y son los mejores del mundo, ¿sabes? Que esa gente en equipamiento lleva más de 1.000 euros en cada carrera. Yo pensando en la climatología, hasta el tema de los calcetines, es que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Sí, claro. por eso ellos obligan a tener un material obligatorio y te pueden descalificar a lo largo del recorrido, incluso si te controlan la mochila y no lo tienes. Ajá. Y hay que llevar pantalones impermeables, hay que llevar una camisa térmica de recambio, sí, gorros, guantes, otra chaqueta impermeable. Yo me llevé, ¿mucho dinero? Sí, yo me cambié 3 pares de calcetines durante la carrera, 3 veces, y los iba tirando. Pues, ¿tirando? Sí, ¿por qué no? Porque iba encharcado hasta... Las zapatillas que llevaba no eran impermeables y iba encharcado hasta arriba. Nos llovió a Estefano 2 horas menos que a mí, pero nos llovieron por lo menos 5 o 6 horas encima, sin parar. Y ahí, todavía más belleza, ¿no? Sí, sí, precioso. Vamos a ser sinceros. De noche lloviendo a 3 grados, precioso, una maravilla. Se lo recomiendo a todo el mundo. No, pero ese... Oye, no, vamos a ser sinceros. Día, cuanto más parece que uno tiene obstáculos, yo creo que me entiende. Ustedes sí me entienden, pero más disfruta uno. Después, es rocambolesco lo que estoy diciendo. Después, Cuando lo has pasado, sí, pero mientras lo estás pasando... A dentro de unos límites, durante también. Claro. Luego... Pero pasaba mucho frío. No, es que no estamos acostumbrados. No, quiero decir, ahí empiezas a subir por barro, que nosotros no solemos correr por barro. Llover allí no es llover aquí. Aquí yo estaba lloviendo en serio. Claro, y los cambios de temperatura cuando llegabas a los picos, yo los noté un montón. Pero bueno, o sea, se puede salvar y ellos se aseguran de que... Yo cuando metí la ropa en la mochila, digo, voy a montar un primar aquí en lo alto de la montaña, porque yo no había llevado tanta ropa en mi vida. Y la usé toda. Al principio no me lo creía, pero claro, cuando llegas allí, son las 7 de la noche, está lloviendo, hace frío, te empiezas a poner la ropa que te han pedido que lleves y hacía falta. ¿Cuánto entrenan ustedes? Quiero hacer tantas preguntas que el tiempo... Yo entreno todo lo que puedo, yo más no puedo entrenar. ¿Tú entrenas todos los días? Fischer. No, yo no entreno nunca. Estefano, lo tiene dentro. No, pues, ¿te cambié el nombre? El apellido Fischer, te dije, sí. ya voy a... 6 días a la semana, normalmente. Sí, unas 10, 11, 12 horas a la semana. Sí, sí, porque si no es imposible, ¿no? Ya tienen en mente lo próximo, ¿no? Sí, a él le cae Fudenas ahora, que eso está... A ver, cuéntame. Fish. Ah, lo siguiente será, bueno, la bicicleta, Fudenas, porque... No, yo te digo que es lo siguiente. La carrera más dura que tiene es que te vas a casar. Ahora ya, en estos días. El sábado. Sí, sí. Gracias. Vaya carrerón, ¿no? Eso sí es una ultra. No, es un placer. Sí, además enhorabuena, ¿eh? Gracias. Buena gente con la chica que te vas a casar. Ahora sí, lo siguiente que vas a tener es Fudenas, que es a finales de octubre. Que la hice el año pasado, aunque yo voy poco en bicicleta, es muy divertida, muy bien organizada, es una carrera que es de aquí y creo que vale la pena hacerla. Sí. Bien. Y luego a Lanzarote, la Ría Stream, que también iremos, la de Tetir, muy importante, porque es una carrera súper bonita, es una carrera, yo creo que aquí en la isla es la única carrera de trail que hay. Porque es un recorrido peñativo, que sube a un par de picos guapos. Me viene a la mente que Pacote vino de Morrojable. Hace 2 años preparándose. Y le dio, dice, pasó por Tetir, dice, pues total, pues voy a subir la montaña, voy a participar aquí. Eso fue una pasada. Sí, él empezó la carrera, la línea de salida, con 30 kilómetros en las piernas ese día. Y no quedó mal, no quedó mal en la tabla, ¿eh? Se cargó bastante gente. Tremendo. Sí, Pacote caballo. Pacote es otro nivel. ¿La de Tetir cuándo es? ¿Cuándo se celebra? 10 de diciembre. El 10 de diciembre. El domingo. ¿Cuántos 10 kilómetros de diciembre son? Hay 3 distancias este año. 13, 26 y 40. Nada, ahí en la esquina, ahí a comprar pan, ¿no? La de 13 además tiene una modalidad en senderismo, o sea que para ir a caminar y disfrutarla es preciosa, no es excesivamente dura, está habituallada y es una carrera perfecta para iniciarse. Bien. Así que... Bien. Sí, sí, bien. Así que te vamos a regalar un dorsal para que la hagas, que sabemos que estás corriendo. No. Sí, está grabado. Yo camino, además, camino rápido. ¿Eso, con eso? Yo camino rápido. A ver, seguimos. ¿Dónde está el límite en todo esto? Porque hay gente que opina sobre este tema que están locos, están como
parece que sí, que están obsesionados. Incluso la palabra, yo he oído la palabra obsesión, están obsesionados. Porque en esto tiene que haber un límite, porque se están destrozando las articulaciones. ¿Qué opinas cuando ustedes también escuchan eso? Yo opino que en la carrera que está ahora, me ha pasado en otras, pero en la carrera de esta hora, cuando iba llegando a meta, que tenía los últimos kilómetros, iba con vida, iba corriendo rápido, iba pillando a gente, y gente que no pillé, de muchísima más edad que yo, que habían ido bastante rápido y se le veía las articulaciones perfectas. O sea que yo creo que obsesión igual no tanto, más bien dedicación, pero es verdad que tienes que concentrarte si quieres hacer carreras de este tipo con ciertas garantías en cuanto a salud y tal, pero estando asesorado, haciendo las cosas con cabeza, algún control médico, etcétera, no creo que deba haber ningún problema. Creo que muchas veces los límites también los establece la ignorancia, porque yo recuerdo cuando empecé a leer y empezamos a correr y mirar, la gente decía no más de 3 maratones al año porque la columna sufre, porque el cuerpo no se recupera. Ahora entrenando hacemos maratones, igual al año hacemos 20. ¿Sabes qué? ¿Por qué un límite son 40 y no 100? Depende mucho. No, yo creo que hay muchísimas variables y uno tiene que ver cómo se siente. A mí la parte que me atrae de esto es cómo el cuerpo va respondiendo, cómo acabas una carrera de 100 kilómetros y al día siguiente puedes andar. Eso me parece alucinante. Cuando acabé la primera de 100 kilómetros estuve una semana muerto. Y esa capacidad de adaptación es lo que me atrae a mí. No creo que haya un límite definitivo. Hay gente que corre 200 kilómetros y no les pasa nada. Has dicho una cosa muy importante y es tener al lado a alguien que entienda y que te guíe. No, eso en mi opinión es fundamental. Hay gente que igual no, pero yo creo que tener un buen entrenador, alguien que sepa lo que está haciendo, si te puedes asesorar en nutrición, incluso alguien que pues con medicina, que un poco que sepas también el abuso de medicamentos, el tomar antiinflamatorio después de entrenar porque te duele, pues si entrenas es para que te duela. Si tomas un antiinflamatorio después no tiene demasiado sentido. No sé. Si entrenas es para que te duela. Claro, quiero decir, la gente que tienes un día de serie fuerte y al día siguiente te duelen las piernas, pues es lo que te ha buscado. Duele. Estás molido, molida. No, y te pueden doler, ¿eh? Hay entrenamientos que te dejan con fiebre esa noche. Si lo haces bien, esa noche estás molido. Pero que eso me refiero, un poco buscar el dolor y después evadirse, no sé, son formas de verlo también, pero vamos, yo creo que eso, buscar un entrenador que te guíe en la progresión y luego también depende de las ganas que tengas. Fish, está muy de moda esto del running, que no tiene nada que ver con los ultras, con el ultra trail, estamos hablando de ultramaratones, pero hay que hacerlo con cabeza. Sí, pero lo que decía él, siempre el asesoramiento puede venir o de entrenadores calificados, profesionales que saben de esto, y también nosotros nos topamos con amigos y gente que ya lleva muchísimos años en esto, y también ellos dan consejos, que ya lo han vivido, tienen mucha experiencia. Entonces igual no son entrenadores, pero uno tiene que ir como en todo lo, como también en el trabajo y en todas las cosas de la vida, uno va un poco cogiendo. ¿Alguna anécdota en esta carrera de alguna persona muy mayor que la terminara? Pero tienes mucho. A Marco Olmo que la ganó, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Qué edad? Hay un italiano que en el 2008 y en 2009 ganó 2 años seguidos la carrera de 170 kilómetros, creo que con 58 y con 59 años. Ah, no están mayores, ¿eh? Pero compites bueno, contra tíos de 25, tampoco. Claro que es. También en otros tiempos, pero el nivel ha subido mucho, sí. Pero bueno. Se veía por ahí gente mucho más mayor, gente de 70 y pico años. Hay gente que andando te gana. O sea, tú vas corriendo en los llanos y en las bajadas, sí. Y en las subidas andas para intentar recuperar un poco y no forzar mucho. Y hay gente que andando todo el tramo, gente con experiencia y con forma física, te gana la carrera. ¿En cuánto hicieron ustedes la carrera? Porque yo tengo por aquí, según información que busqué, dice, los mejores corredores de la UTMB finalizan el recorrido en poco más de 20 horas, aunque la mayoría la realizan entre 30 y 45 horas. ¿Ustedes? Esa es la de 170. Sí, claro. La de 101 yo hice, no me quiero equivocar, 17:43 creo. 17 horas 43 minutos es la de 100. Pero el que gana... Eso está súper bien, ¿no? No, él le bajó 2 horas a eso. Sí, pero el que gana hace menos, igual hace 11 horas. ¿Tú recorriste 101 kilómetros en cuánto tiempo? 15 horas y 40. Hombre, para mí está muy bien, pero claro, para un atleta muy bueno, ¿no? Cuando yo llegué a meta, el que ganó ya estaba en la casa con los hijos cenando. No, tal cual. Y comido. Sí, ya viendo la tele. Sí. Bueno, estamos viendo imágenes. Yo invito a la gente, por favor,
que desde que pues se les gusta todo este tema, claro está, que vean, que busquen en YouTube pues esas imágenes muy fácil, Ultra Trail de Mont Blanc 2017, y yo les invito a que miren eso. Yo lo vi 5 veces y las 5 veces me emocioné. No, la gente animando es un escándalo. Eso... Hay mucho ambiente. La salida es apoteósica. Sí, y la llegada también. Pero esa salida de la gente, así, wow, el grito ese de... Sí, animan con los golpes en la sí, valla. Sí, y el grito ese como de vikingo, yo le digo de vikingo, bueno, ¿no? Lo que más me llamaba la atención era llegabas a una colina o lo que sea y te encontrabas gente animándote con cencerros de vacas. Sí, sí, había muchísimo. Luego vacas había más que personas. ¿Todo eso lo recorrieron ustedes? No, eso concretamente no, porque creo que esas son imágenes del UTMB de la otra parte, pero... No, la verdad es que en memoria no sé decirte, es todo bastante parecido, pero vamos, que sí, que recorrimos... Bosques y montañas por un tubo. Sí. Madre mía, oye, cuando se le comunica a la familia, ahí vamos ya, mira las caritas. Ese es el que ganó, ese era el que ganó. ¿Cuál? El segundo, que es catalán. Ajá. Ganó un francés y segundo un catalán, Kilian. Claro, imagínense ustedes recorrer eso, madre mía. Imagínense ustedes ahí, cuando está la gente alrededor, que te están, bueno, las lágrimas serían, ¿no? ¿No? La emoción. Yo en meta no, yo lloré un poquillo antes, pero en meta ya no. Lo que quieres es pasarle a eso y avisar a la familia que estaba pendiente, que ya había llegado. Pues yo llegué de madrugada, pero claro, que a esa hora sí es fácil que haya gente, pero cuando yo llegué había alguno menos, ¿eh? Pues sí. Cuando se le comunica, qué pasada, ¿verdad? Qué pasada, qué barbaridad, qué bonito. A quien le guste, claro, todo este tipo de cosas. Bueno, cuando se le comunica a la familia, es que lo veo y yo me veo como si fuera yo, igual, pues, vamos, como si lo conociera toda la vida, el chico ese que está viendo en pantalla. Pero cuando se le comunica a la familia, oye, mira, que tengo pensado irme a hacer la ultra en Mont Blanc, ¿qué pasa? ¿En tu casa a ti cualquier día? No, yo lo de mi casa... Además, guardo los WhatsApp, pues yo le suelo mandar por WhatsApp cuando tocó el sorteo y eso, y sí. La respuesta normalmente es te mato, ni de coña, no vas a ir. Sí. Pero siempre después les vas explicando en qué consiste la carrera y poco a poco. Yo creo que también ya están un poco acostumbrados, pues no... Yo qué sé, la primera vez que les dices que vas a hacer algo de eso, pues tampoco lo entienden mucho. Pero los míos ya saben más de ultras que yo, o sea, ya... Mi madre mira el perfil y sabe el desnivel que hay, las horas que me van a caer, ya... Lo tienen controlado. Yo, de todas maneras, en la carrera, por ejemplo, sí que lo llamé en un tramito que se dejaba ¿sí? caminar y tal, y aproveché y lo llamé para hablar con los niños, ver cómo estaban ellos también, que te oigan. Aunque esta carrera está organizada increíble, porque en todas las entradas de los habituallamientos, el que te está siguiendo ve un vídeo y te ve entrar. Entonces no es lo mismo que vayan viendo un gráfico que se va completando con tu recorrido, que te vean entrando, yo ya veía la cámara, lo saludaba. Entonces, eso genera también un poco de confianza en parte de ellos. Dios, qué chachi. Sí, la carrera es una pasada como está organizada. Bueno, ahora que me lo has explicado bien, porque me acabas de decir que si me llamas en mitad, imagínate, en mitad de una carrera, digo, este se está muriendo. Claro, pero ya en estas largas... Y me está llamando para despedirse. No, pero ya lo tengo acostumbrado en estas largas. Cuando me da la primera crisis fuerte y salgo de la crisis, que ya estoy contento otra vez, lo llamo. Sí. Claro, entonces ya los oigo un poco, tal, me animo, ellos también se quedan un poco más tranquilos, pues ya esta vez los llamé, llevaba 9 horas, ya era por la tarde, ya me oyeron bien, sabían que iba a ver ya a los chicos que estaban esperándome en un avituallamiento. Entonces ellos también se calman, esta vez estaba uno lejos y entiendo sí. Que estuvieran inquietos. Sí, es verdad. Dijiste lo del desnivel, el desnivel acumulado de los 166 kilómetros es de 9.400 metros. Sí, le salen 10.000. Explica un poco eso de del desnivel para que la gente más o menos entienda. Eso sí, cuando en estas carreras se habla de desnivel acumulado, quiere decir que sumando todas las cuestas que hay a lo largo de la carrera se llega a... como haber hecho una cuesta sola de 9.000 metros. Son 9.000 metros de cuestas repartidos a lo largo de 170 kilómetros. Madre mía, el Carmelo, nada, ahí a la esquina y coge caracoles, ¿no? En la montaña. Cuando comunicas que vas a hacer esta carrera, ¿qué te dicen? Bueno, ellos también ya están acostumbrados. Los comentarios siempre son los mismos. Que esto no puede ser bueno, eso te va a destrozar, te van a poner una prótesis de rodilla en breve. Mira qué viejo estás. Te van a poner una prótesis de rodilla. Sí, pero yo siempre le contesto lo mismo. Yo he visto poner muchísimas prótesis de rodilla y de cadera. Y a corredores la verdad que muy poca. Casi todos son gente que se pasa el día mirando la tele en el sofá. También que... Normalmente la prótesis se pone a gente que no hace actividad, no a los que... Sí. Oye, por pura novelería, porque es que soy muy novelera, ¿qué tipo de música escuchan ustedes?
Si es que escuchan. Y no me lleve música. Yo no, no llevas música, nada. Yo no. Vas por todo el camino sin escuchar. Sí, escuchando todo, claro. No hablan ahí, es súper raro. En otras carreras he llevado, en esta no. Ajá. Yo la llevo y me la pongo cuando voy mal. Y entonces tengo un batiburrillo ahí, tengo canciones que me gustan a mí, que le gustan a mi hija, tengo las cosas, claro, para trabajar. Porque te trae recuerdos tengo, y no, te trae tal y sobre todo para no pensar en ese momento, en, pues si entras en bucle ahí de ay, qué mal voy. Mira, acabamos el programa, pero no quiero finalizar sin que uno de los dos consejo para aquellas personas que quieran correr tantos kilómetros como ustedes, ¿no? Pues yo creo que el que ganó, ¿no? Uf, que además venga, es médico. Vamos para allá. ¿Qué le dirías? ¿Qué me dirías a mí? Venga. Yo no quiero correr tantos kilómetros como ustedes. No. Hombre, hasta ahí no quiero llegar. Hombre, todavía no me. No. ¿Qué diría? Bueno, lo más fácil de todo. Primero te tiene que gustar. O sea, tienes algo por lo que tienes mucha ilusión, mucha. Porque para hacer eso tienes que entrenar y sacrificar mucho tiempo y hacer mucho esfuerzo. Entonces te tiene que gustar y tener. Estar muy animado. Luego, una vez que tengas la motivación, pues problema no hay ninguno. Buscar sino una persona que te pueda aconsejar. Y hacerlo poco a poco también, porque hay gente que pasa de correr 10 kilómetros a de repente la encuentras retirando un dorsal para 150. Y, hombre, cosa igual la terminan, pero yo creo que no es. Bueno, desde mi punto de vista, a mí cuando voy a una carrera me gusta poderla terminar por lo menos con un poco de yo le digo dignidad. Sí, dignidad. No, también, ¿no? Y haberla disfrutado y acordarte de que la acabaste, porque si no. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir a este programa y ya los veré por ahí entrenando. En Tetir, nos veremos en Tetir. En Tetir. Muchísimas gracias a los dos, no sé si es que no oyen bien, corren muy bien, pero no sé. Muchísimas gracias a los dos por venir a este programa. Bueno, a todos ustedes, mañana tampoco se pierdan el programa porque vamos a hablar de un deporte que está muy de moda, lo que... no me quiero equivocar. Así que hasta mañana. Quedamos a la misma hora de siempre. Sean felices. Chao.